Bienvenidos amigos de Mr. Rodoto por estar el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, y amigos de Roboyam, amigos de Roboyam, la verdad estamos muy complacidos de tenerlos a todos ustedes el día de hoy acá. Qué pena, por aquí vamos organizando un poquito el chat para que se vea un poquito mejor, se está viendo demasiado grandote. Bueno, chicos, muchas gracias por esos likes. Compartan la señal, por favor. A Mr. Y, gracias por el like. Compartan señal. Compartan con el primo, el amigo, el tío, la tía, la abuelita, el perro, el gato, con todos sus compañeros. Todo, 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 con todo aquel que quiera que vean la señal para que esté pendiente de esta señal de Mr. Roboto. Entonces. Hoy viene Dino, no, hoy no viene Dino. Sí pueden ir al baño tranquilo, los competidores están que se hablan, no hay ningún problema. El día de hoy va a ser solo estaré yo en la transmisión. Desafortunadamente, nuestro amigo mío Dino tiene compromisos laborales. Recordemos que es festivo en Colombia, pero no festivo en Perú. Bueno, y ahí se me desconectó el audífono. Un momento. Bueno, recordemos entonces, es festivo en Colombia, mas no festivo en Perú. Entonces, por eso Dino nos puede acompañar el día de hoy porque tiene compromisos laborales. Nosotros somos los únicos que estamos descansando aquí en la región el día de hoy. Entonces. Me comentan si se está viendo todo bien. Si ahí, Oscar Guevara, gracias por tu like. Dice, excelente. Bueno, vamos a leer algunos. Dicen Grupo Robocar, Palmira Valle del Cauca presente. Excelente lunes, un saludo desde Bucaramanga. Poli Robots, Club de Robótica, INEM Robin presente desde Bucaramanga. Buenos días, Valledupar le saluda. Y Boli Robots presente. Excelente a todos los que están dando el like. Compartan señal. Vamos, vamos, compartan. Digan. Eso, Angie, excelente. Bueno, estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos de parte de los equipos. Por ahí vamos a hablar con algunos equipos porque hubo equipos, la gran mayoría de los equipos. Vicente Almendares desde Honduras, gracias al Vicente, mi gran amigo, que también ha participado en Roboyam antes. La gran mayoría de los equipos, yo conozco a los coaches o a los entrenadores. O conozco los colegios, pero por ahí hay un par que no sabía que conocían el evento y me pareció muy agradable la sorpresa, porque hay algunos que yo sé que por medio de patrocinadores, los patrocinadores me dijeron con unas acreditaciones que ellos tenían de cortesía algunos equipos, y entonces uno conocía de dónde venían referidos por quién. Por aquí dice Vicente que saludos al representante de la ONU. Hoy no es de la ONU, hoy es de Colombia nomás. Hoy solo estoy como embajador colombiano, netamente, porque si bien hubo equipos de Paraguay, equipos de Filipinas, equipos de India y Canadá, todos los ganadores fueron de Colombia. Entonces, digamos que Colombia se la hizo con toda, lo mismo que pasó en México, ¿no? Que México barrió con todo. Saludos desde la Sierra Nevada de Santa Marta, Mare Colombia presente, claro, Johncito, John Corso, ahí que está desde Minca. Ya vamos a empezar en forma con todo, estamos haciendo una introducción para que la gente tenga tiempo de entrar. Vamos a reventar, por favor, esa caja de comentarios. Queremos también tener, ojalá llegar a los 100 personas, ser 100 personas simultáneas viendo la transmisión. Actualmente vamos en 27, entonces sería muy, muy rico poder llegar a eso. Robocar de Palmira presente, ahorita vamos a hablar con Robocar que quedó en podio en una categoría. Dubis Olivero, gracias por compartir la señal. Chicos, como decíamos, 137 equipos, la mayor representación en cuanto a equipos en un torneo de Robojam. Siempre aclaramos que no todos los equipos son pagos y me dirán los equipos que pagaron. ¿Cómo así? ¿Se puede gratis? No. Vamos a explicar. Los patrocinadores que hacen posible este evento son los que ellos dan un dinero para poder dar premios, ¿cierto?
Y a esos patrocinadores se les da también unas acreditaciones de cortesía que ellos distribuyen en equipos conocidos, hacen, algunos hacen concursos, hacen promoción con esas acreditaciones para que la gente participe en RoboJam. Además de eso, nosotros tratamos de hacer una especie de impacto social, muy a nuestra manera y muy a pequeña escala. Sabemos que es muy poquito lo que estamos haciendo ahora y queremos hacer más, con torneos donde son, por ejemplo, con Steambots hicimos una alianza donde era un torneo del Club de Robótica para Maestros, que hicieron un torneo para recaudar fondos para hacer una página web para ellos, y es una página web para poder tener material para enseñarle al maestro sobre robótica. Entonces es una comunidad que no cobra nada, lo hace totalmente gratuito. Y estaban haciendo un torneo para eso, entonces nosotros dimos unas acreditaciones, dimos unos premios y tratamos de colaborar con ellos. Inclusive de los 6 retos que ellos hicieron a la final, 4 eran retos RoboJam, ¿sí? Que eran bípedos, ellos lo modificaron un poco, bípedos, coloring, RoboSketch y Skill Drive. Ahí fue la primera vez que hicieron Skill Drive, que fue hace una semana. Entonces, esa es una forma de nosotros poder hacer. Bueno, por aquí mandan otros saludos. Vamos a leer los últimos saludos antes de empezar. Y por aquí nos dicen que, bueno, Polirobots presente, Quindío, súper bien. Saludos desde Ibagué con Nitrobot, Bolívar Coin presente. Dicen también que Bogotá y Cortocircuito presente. Eso, dejen de dónde nos están escribiendo. Súper bien. Quindío, San Solano, bueno, Robocar Palmira presente. Felicitaciones, Colegio San Francisco Solano. Gracias Daniel Joao y Miguel Alejandro por esta maravillosa representación. Bueno, felicitaciones. Un saludo para todos los participantes de parte de Ednian Vera, Colegio San José de Las Vegas, Medellín. Skill Drive, picado para la próxima. Bueno, yo no sé qué significa picado. Me imagino que algo bueno, me imagino que algo bueno, Vicente, porque no sé qué significa picado en Honduras. Me imagino que estamos firmes, que está bueno para la próxima, ¿no? Bueno, gracias a todos los que están compartiendo señal. Vamos a entrar en forma en este momento. Entonces, un momento, les voy a compartir la pantalla a nuestros participantes que están en casita para que nos vean. Eso. A nuestros participantes que están en casita para que nos vean. Creo que ya ahora sí están viendo. Y vamos a ir mirando aquí la pantalla. Muchísimas gracias. Entonces, primero que todo, vamos a empezar con la clausura de RoboJam Colombia. Lo primero que hay que decir con RoboJam Colombia es que, bueno, tuvimos 137 equipos. Con 4 países invitados, a 5 países con Colombia, tuvimos a Canadá, India, Paraguay, Filipinas. Canadá tuvo, desafortunadamente, ellos lo hacen muy bien y tienen un excelente robot, pero tuvieron un percance con la board de su robot. Muchas gracias por compartir ahí, por tu like. Y no pudieron competir bien. India no quedó en podio, pero hizo una representación muy buena, incluso en el reto colorido. Nos sorprendieron a todos con una propuesta escribiendo código en Python que ningún equipo lo había visto. Desafortunadamente, la suerte, tuvieron mala suerte, pero excelente India. Paraguay lo hizo muy bien también en Drill que participó, y Filipinas, primera vez conociendo el reto. Muchas gracias a Jenny Lu por estar con nosotros haciendo todo esto. Es la competencia. Entonces, les recordamos a los equipos en silencio, por favor, para poder estar concentraditos. Nuestros jueces, los jueces invitados, tuvimos un total, bueno, teníamos más jueces, pero a la final tuvimos 15 jueces que participaron con nosotros. Algunos jueces desafortunadamente a última hora no pudieron estar, por eso nosotros tratamos de tener ya 3 jueces por reto. En caso tal de que alguno no pueda, pues igual tenemos día 2. Y
Nuestros jueces tenemos de Paraguay a Guillermo Salcedo, Sebastián Freitas, de Paraguay. Yo estuve en el reto ayer de Colorín. Y bueno, tenemos a Marcelo Ortiz, él estuvo en Bristol Race. Omar García, que fue el juez de This Drill, junto con Janet Hurtado. Lola Rojos estuvo en Bristol Race. Toño Toñito en Bumper Boat. Eduardo Cruces también estuvo en Bristol Race. Esos fueron nuestros jueces. Estuvimos cuatro jueces mexicanos activos, dos paraguayos, uno ecuatoriano. También desde Argentina tuvimos a Ana Mendieta, que fue una de las jueces del reto Steam Task, una persona con una vasta experiencia en proyectos, una persona que ha sido calificadora de proyectos para Ministerio de Educación Nacional Argentina en el programa de Ferias de la Ciencia. Y fuera de eso, es la persona de la directora de la parte de robótica en la Universidad Técnica Nacional, en la sede de Tucumán. Entonces, Jorge Calderón, nuestro director de Roya Bolivia, que es de JCT Bots, también lo hizo muy bien. Él, si no estoy mal, estuvo en el reto Colorín. Eduardo Sanrufo, que nos acompañó en Bípedos y también en Skill Drive, director de RoboJam España. Y luego la selección local, los locales, que fueron nuestros amigos de, bueno, estaban Esteban Rodríguez, un competidor, un entusiasta de la robótica, entrenador también, que ha sido, fue docente de robótica por muchos años con niños, jóvenes y adultos. Janet Hurtado, que es una gran amiga, trabajó conmigo prácticamente, empezamos con la robótica juntos, ella empezó un poquito antes que yo, aprendí mucho de ella y la verdad fuimos a competencias internacionales juntos y demás, entonces excelente, ella estuvo en RoboSketch y ayudó un poco en This Drill también. Rafa Barrios, nuestro amigo Rafa estuvo en Bumper Boat, Rafa hizo una excelente labor. Excelente entrenador, una persona que conozco de hace muchos años. Juan David Vargas y Ángel Hernández de Red Colre, que es la red colombiana de robótica educativa. Ellos son cofundadores de esta red para que vayan a la página de Red Colre. Y Juan David es en este momento el director de la red. Ángel Hernández es el director de Maker School, que también fue patrocinador y hizo posible también uno de los retos, que fue el reto Skill Bueno, ah, no, el reto Colorín, disculpen, el reto Colorín, porque Skill Drive fue Colombianízate, Coltecnic Colombianízate, que una gran empresa, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, antes de empezar, vamos a mostrar otra cosa, que es los entrenadores, perdón, los patrocinadores. Pero antes de los patrocinadores está el staff. ¿Quiénes estamos detrás de cámaras haciendo todo esto posible? Teníamos ahí un partido, irónicamente un partido Colombia-Perú, ¿sí? Para los que sepan de fútbol, saben de qué les estoy hablando, lo que pasó el viernes, Colombia-Perú, pero bueno, Dino, el presentador organizador, a Dino y a su equipo, muchas gracias, que es Antanuet Damián, también conocida como Yomu, Juan Pablo Vargas, que estuvo el domingo, y Michael Gamarra, que estuvo el día sábado. Por este lado estuve aquí su humilde servidor, Eduardo Restrepo, como organizador juez. De apoyo logístico tuvimos tres grandes jóvenes que siempre nos ayudan, que eran Angie Ocampo, que estuvo el día ayer domingo, Jimena Palacio, que estuvo el sábado, y yo en la mañana, y John Mario el sábado por la tarde, perdón, sábado por la tarde. Ahora sí, los patrocinadores, los que hacen posible que este evento se lleve a cabo. Estos son los que hacen posible que el evento suceda, ¿sí? Sin ellos no es muy difícil hacer el evento. Ya lo hemos hecho sin patrocinadores, pero créanme que los patrocinadores son los que hacen que sea posible. Entonces, primero aquellos que invitaron porque nos dejaron usar sus redes y demás, sus comunidades, Robotics International Community, al grupo de líderes del cual pertenezco. Muchas gracias a la Red Colombiana Robótica Educativa, Red Colre. También por distribuir el contenido con sus miembros. Y tuvimos apoyo de, bueno, el Let's Go Robotech Hunter Entertainment, que es el equipo de Dino. Fuera de eso, el Tricop Arequipa se unió con un premio,
que también inclusive lo vamos a decir, fue cedido por parte de uno de los equipos del torneo pasado. Ellos dijeron, vea, nosotros este premio no lo vamos a utilizar por algunos motivos. Se habló con el patrocinador y el patrocinador mantuvo el premio para esta competencia. ¿Listo? Entonces, Certico, muchas gracias a Henry Hanco de Certico, Arequipa, Perú. Y a Tatiana, Tatiana, mi amiga, gran compañera también de los líderes de Robotics International Community, con ScienceBot, también se unió dando dos certificaciones para, ya no me acuerdo si es una o dos, no, una certificación. Ahorita miro, certificaciones para cursos, y súper, súper importante, sí, creo que son dos. Súper importante, porque gracias a esto podemos dar premios a ustedes. ¿Sí? Es, para nosotros es increíble, es fundamental poder tener esto para poder darle a los equipos. Bueno, ahora, Nova, aliados estratégicos, tenemos a Nova Robot, que estaba en el reto Bumper, Baker School en Colorín. Coltecnic Colombianízate estaba en Skill Drive. A los que no sepan, ese reto fue gracias a Coltecnic Colombianízate. Ellos comisionaron, querían comisionar un reto, querían patrocinar, pero querían que fuera un reto radiocontrolado. Se diseñó el reto para ellos, les gustó y se hizo. Muchas gracias, Coltecnic. Todo lo que necesiten de insumos, material electrónico de robótica, por favor, en la página de Coltecnic Colombianízate, colombianizate.com.co. Vayan, ahí la encuentran y ahí pueden comprar envíos a toda Colombia. El envío es un precio muy módico, entonces por favor lo pueden hacer. Escuela Robótica El Chocó, a Jimmy García, muchas gracias. Él patrocinó, fue el evento pasado, pero se canceló la categoría, entonces lo pasamos para este y tuvimos cuatro equipos inscritos. Desafortunadamente uno no envió, pero tuvimos tres equipos que enviaron. Y muy buenos proyectos. Ya los publicamos, ya dimos la premiación de eso. Y Pollux en sus 10 años en el Roboscape se unió. Pollux es un equipo de robótica que está cumpliendo 10 años y ha ido con toda, participando más que nunca en torneos, participando más que nunca, apoyando algunos torneos. Entonces, muchas gracias a Pollux. Super inventores en la carrera de IP2, muchísimas gracias. Marina Orth, que lo hizo con Disdrill. Muchísimas gracias a Marina Orth. Y también a el equipo de Pigmalión, ¿no? A Freddy. Freddy, muchas gracias. Pigmalión, que siempre nos acompaña como patrocinador. Y en esta vez lo hizo en la categoría Bristol Race, que fue la de los chiquis, la de los robots cepillitos. Que wow, nos dejaban como récord 1.8 segundos en 1,5 metros. Esos robotcitos volaban. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia con lo que están esperando todos los equipos que están en sala. Antes de empezar, vamos a mostrarles un video. Un video de algo que preparamos para ustedes especialmente. Se llama Cosas que pasan. Son las cosas que pasan en la competencia. Y bueno, yo voy a dejar de compartir aquí para los chicos del Meet. Vamos a tratar de compartir toda la pantalla. No sé si se alcance a ver enseguida todo. Compartir. Bueno, ahí no sé si se alcance a ver todo, chicos. Vamos a ver en este momento a todos, muchísimas gracias y vamos a ver las cosas que pasan en la competencia de RoboJam. Dice preparación del reto. Bueno, ahí el internet me encanta cuando el internet coopera. Perdón, en preparación del reto dice, ya se me olvidó dónde lo dice, ahí decían que los costos son más o menos 300 mil pesos colombianos.
Que así, más o menos, estamos hablando de unos $90, sí, unos $90 colombianos, de 80 a $90 colombianos. El dibujo, bueno, vamos. Pero vamos a ver si vemos ya el dibujo como tal. Desafortunadamente está, no sé qué pasa con el video. Si no, simplemente vamos a ver el final para poder continuar y ver Distril, ¿okay? Algo pasa, no sabemos qué puede ser. Que pase ahí con este reto. No, pero bueno, igual lo hizo muy bien, hizo la. Sin embargo, quedó tocando una de las figuras, la X, el robot. Entonces, como quedó tocando una de las figuras, por eso tuvo penalización de un minuto, y eso hizo que, igual lo hizo muy bien, entonces quedó en primer lugar. En primer lugar, felicitaciones a los equipos que hicieron sin penalización, ¿no? Que fue Lightning Bolt Hitters, cosas que pasan, ¿cierto? Cosas que pasan, vamos a ver si podemos mirar así sea la última parte del reto. Vamos a tratar de buscar, mostrarlo, y si no, pues avanzamos. Después trataremos de mostrarlo. Bueno. Ahora sí. Bueno, aquí vemos que me tocó así porque Esto, pues, así lo sería el hizo muy bien, código. me tocó así Espero que porque haya se sido está demorando en cargar. un muy buen código. Bueno. Bueno, aquí vamos. Anda muy bien, muy rápido con el código, ¿no? Y hace unas diagonales muy interesantes. Ok, no vaya a empezar todavía. Espera el visto bueno. Listo de mi parte. Listo. Listo. Empezamos entonces, cuente. ¿No contó? Tiene que contar, por favor, tiene que contar. Poquito más atrás. Ah, ok. Ahora sí, cuenta muy fuerte. No, A ver. no sé si lo escucharon o no lo escuché. No, no, no. Bueno, cualquier reclamo, por favor, luego a Mr. Roboto. ¿Vale? Entonces vamos con el siguiente, que sería la meta. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y el robot va a llegar y ha llegado a la meta. El robot Magdalena 3 ha llegado sin problemas. Vamos con el puntaje de nuestros jueces. Tengo un minuto 4 segundos. Yo tengo 1.5. Yo tengo 1.5 también. Listo, entonces, Roboto, tu micrófono, tu micrófono. Ok, sí. 185 puntos para Magdalena 3, que logra un 265. 145, 145. Ok. No, 1.5 son las 45, ¿no? A ver, decídanse por favor, sumen bien, chicos. Ingeniero, ¿cuántos ingenieros se necesitan para hacer el cálculo del puntaje? 55 más 135. 100, ¿perdón? 145. Perdón, ok, entonces 145 puntos para No, Magdalena 3. espere, espere. Espere, un momento. A mí me dio 1.5, o sea, me sobraron 50 segundos, ¿correcto? ¿Cuántos segundos le sobraron? Aquí falta el meme de la señora pensando, calculando. No. Si sobraron 55 más 100 puntos. 1.95. Sí, 1.95. 1.85. No, 95. Son 55 segundos. Señores, somos ingenieros, por favor. Yo marqué. Me marcó 65, o sea, me sobraron 55. Ok, Al chicos, chicos, aquí en Yo, el Facebook, 1.5. necesito que me ayuden con algo. Chicos, aquí en el Facebook, necesito que me ayuden con algo. Por favor, todos hagan un comentario con el hashtag juecessumenbien, ¿vale? Todos, por favor, el hashtag juecessumenbien, ¿vale? Ok, 55 más entonces. 55, 110. 155, 30, es que son 130 puntos, recuerden. Jueces, ¿me confirman el puntaje oficial final? Jueces,
No sé por qué la calculadora me está dando 195. Es porque llegamos a cálculo 5. Sí, es 185, pero o sea, es que estoy, estoy en radianes. 185. Uno, dos, tres. Ahí va el robot Doom E. Está en la esquina, cuidado que se va y se fue. Se fue el robot hacia el cuadro D. Se está haciendo la de Michael Jackson el robot. Y va a llegar y ha llegado de retro hacia la letra D. Así que bueno, vamos a conocer el tiempo oficial de los jueces. 56 segundos. Exactamente, 56 segundos. En el caso mío, exactamente lo mismo, 56 segundos. Wow. Ya, apague y vámonos, Tino, apague y vámonos, Tino, ya. Bueno, chicos, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos los equipos. Entonces, en este momento, simplemente les queríamos mostrar que, bueno, un poquito de humor ahí que tuvimos con esos momentos de lo que es la competencia. Entonces, ahora sí les vamos a compartir a los equipos otra vez el PowerPoint de la clausura para poder mostrarles. Bueno, ahora sí, chicos, estamos en materia y vamos a ir muy rápido. Los comentarios cuando llaman al equipo, cortos, por favor. Primero, el reto Steam Task, que vamos a premiar el tercer lugar desde Bogotá, Cundinamarca. Prenden micrófonos si están presentes, por favor. Cortocircuito con su proyecto Jardines Verticales Automatizados. La profe Angie de Cortocircuito, estamos por ahí, Angie. Sí, muchas gracias. La verdad es un proyecto de varios años, entonces es muy bonito saber que vale la pena seguir continuando ese proyecto de investigación. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Angie. Bueno, no vimos tu cámara. ¿La tenías prendida? ¿Prendes tu cámara, porfa? Aló, Angie. Hola, ya está encendida. A ver, ahora sí, Angie, ahora sí te estamos viendo. Bueno, entonces, un proyecto de varios años. Por ahí los jueces les dieron unas recomendaciones porque el proyecto muy bueno, pero de pronto la forma como lo presentaron podía haber sido diferente. Fue los únicos comentarios ahí. De todas maneras, muchísimas gracias a los que no saben. Angie era una de las personas que yo hablaba con ella casi todos los días porque me llegaba dinero a la cuenta de la competencia y yo no sabía de dónde llegaba. Y yo, Angie, venga, sus equipos están consignando. ¡Ay, sí, qué pena! Es que ellos consignan cada estudiante, entonces cada uno consigna como 10 mil, 11 mil pesos. Entonces, esos llegaban y me llegaba una, dos, tres, cuatro. Y yo, ¿de dónde viene ese dinero? Me están regalando plata. No, mentira. A Cortocircuito, que lo vamos a tener más adelante, porque no se quedaron contentos con el tercer lugar y hay por ahí otro podio. Muchas gracias, Angie. Gracias. Perfecto. Y ahora sí, qué pena no les estoy compartiendo la pantalla del PowerPoint a los equipos, pero es para poder agilizar un poquito. Bueno, en el segundo lugar, la Fundación Marina Earth con Innosis. Por ahí Andrés o Liliana de Marina Earth están presentes. ¿O alguno de los chicos? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Súper. Prende tranquila, Liliana, la cámara, porfa, para que te podamos ver. Y bueno, Lili, ¿qué piensas? ¿Cómo viste esta competencia? No, súper bien. Ojalá que hubieran habido mucho más personas escritas. Es muy interesante el reto, me gustó muchísimo.
Bueno, Lili, muchísimas gracias a ustedes por participar. Se les agradece bastante. Y bueno, muchas gracias porque yo sé que no participan solo aquí, sino en otras categorías donde les fue bastante bien. Entonces, felicitaciones a la Fundación Marina Hort con todos sus equipos, Escolor, con todos los nombres que tenían, por todos bajo la sombrilla de la Fundación. Entonces, felicitaciones. Muchísimas gracias. Perfecto. Y ahora vamos al primer lugar con Lighting Blue Lizards de Columbus School, Jardines Verticales Inteligentes. Los chicos de Lighting Blue Lizards, ¿está por ahí Julián o alguno de los chicos? No sé si están por ahí presentes. Bueno, si no están presentes, de todas maneras les damos un abrazo. Muchísimas gracias a los chicos de Lighting Blue Lizards por haber competido con nosotros. No se quedaron tampoco contentos, también tienen por ahí varios podios. Los tres equipos que presentamos tienen varios podios. Bueno, vamos a continuar. En Robo Sketch, la categoría Robo Sketch, que ya la publicamos también. Entonces, tercer lugar para el equipo Starbots, Starchick, Lucy. Starbots, está por ahí Luciana. No sé si Luciana alcanzó a ingresar. A ver, para ingresar. Lucy Vázquez, ¿estás por ahí? Parece que no. De todas maneras, muchísimas gracias. Felicitaciones, Colegio Marymount School. Una alumna mía que, la verdad, yo vi el proceso de preparación de ellas. Fue independiente porque yo les dije, ustedes solitas se preparen. Yo no les puedo ayudar. Chicas de séptimo grado, 12 y 13 años. Entonces, ella cumple 13 en octubre. Entonces, dijo que quería participar aquí. Y lo hizo súper bien. Segundo lugar para Lighting Blue Lizards con Da Vinci Bot. Da Vinci Bot. Entonces, bueno, por ahí acaba de entrar alguien. Vamos a ver quién fue que entró. Ah, bueno, no, todavía no. Entonces, Da Vinci Bot de Lighting Blue Lizards. Están presentes por ahí. Me prenden micrófono, por favor. Felicitaciones a Julián Zúñiga y a sus chicos de Lighting Blue Lizards. Ellos también son equipos de FRC, de First Robotics Competition. O sea, también hacen cosas mucho más avanzadas. Y el primer lugar, por ahí repetimos, con Angie, a cortocircuito, corto ex. Angie, prende tu micrófono de nuevo y di, chicos, triunfamos, chicos, triunfamos. A ver, Angie. Desde febrero estamos entrenando para RoboSketch, pues los chicos ya han generado un nivel amplio venir en la competencia y pues bueno, vamos ahí esforzándonos y pues la verdad sí fue una alegría muy grande porque llevábamos ya mucho tiempo buscando ese premio. Y muchísimas gracias. Y eso es un premio, eso es un mensaje para los equipos que a veces lo hacen la primera vez y ya no ganan, entonces no vuelven a participar. No, o sea, ellos no, la gran mayoría de los equipos del RoboJam han participado en 2 y 3 torneos ya, o sea, ya llevan una trayectoria. Y los que son nuevos, esperamos que continúen para que vayan teniendo ese... Porque es que también es diferente a otros. Hay algunas competencias que tienen también retos parecidos, pero el nivel es... O no lo tienen con requisitos técnicos como lo tenemos nosotros, o el nivel es un poquito más de principiantes. Nosotros tratamos de ir mezclando, ¿no? Intermedio, avanzados y demás. Entonces... Angie, no queda sino darte las gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y de verdad, de que continúe. Te esperamos por aquí. Ya al RoboJam All Stars, o sea, ya al torneo de campeones. Y esos chicos ya para que demuestren con equipos de México, equipos de India, equipos en Eslovenia. Ya tenemos inscrito equipos de Polonia, Croacia, Turquía. Están en Kazajistán, están en este momento cerrando. O sea, un montón de equipos que, wow, eso va a estar espectacular. Muchísimas gracias, Angie. Gracias. Bueno, perfecto. Ahora seguimos con el reto Disdrill. En Disdrill estamos en tercer lugar, con Starbots Galactic Girl. No sé si Anita, Ana María está por ahí. Anita, si estás por ahí, me haces una señita y te dejo hablar, no hay problema. De lo contrario, continuamos con el segundo lugar, que fue Pollux U. Yo sé que Pollux U sí está por ahí.
Por favor, Caro Álvarez, por favor, prende. Hola, Carito, le voy a hacer la pregunta de rigor. Le voy a hacer la pregunta de rigor. Bueno. A ver, ¿en la casa ustedes compiten mucho? ¿Usted y su hermano? Mi no? hermanito y yo. Sí, sí, bastante. ¿Bastante? Sí, esa es una manera en la que nos entrenamos. Porque, pero venga, usted es la mayor y le ganó el hermanito. Sí. Es que él es muy talentoso. Excelente. Bueno, aquí un paréntesis. Yo a Caro y a Mateo los conozco desde hace muchos años. Yo creo que la primera vez que vi a Caro estaba por ahí en grado sexto, séptimo. Tenía por ahí 12 o 13 añitos. Sí, y, séptimo. Y Mateo era un niñito. Mateo tenía por ahí 10 añitos. Por ahí unos 10 añitos cuando yo lo conocí. Por ahí estuvimos en torneos también internacionales. Por ahí estuvimos en Road Raven en Estados Unidos juntos con el profe Anderson, que hace una espectacular labor. Y Anderson, un abrazo también, ¿no? Bueno, Carito, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias por participar y bueno, listo. Felicitaciones por esos logros. Sí, para los 10 años de Polit, trabajamos bastante. Muchas gracias. Excelente, Carito. Bueno, muchísimas gracias. Y continuamos entonces ahora con el hermanito chiquito, que es Mateo. A ver si Mateo está presente para que Mateo pues nos diga si fue muy satisfactorio ganarle a la hermana. A ver, Mateo, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, cuénteme, ¿cómo es eso? ¿Usted va donde su hermana y le dice, te gané? ¿O cómo es la cosa? A ver. Pues el día de la competencia, los dos vimos el reto a la misma vez. Y bueno, cada uno está en su habitación, encerrados, concentrados en el reto. Y bueno, yo cuando lo terminé, esperé a que mi hermana, pues nosotros tenemos un grupo en Pollux donde mandamos, cuando realizamos el reto, montamos ya el forms, ¿cierto? Enviamos el reto y ya luego lo enviamos al grupo de WhatsApp. Entonces yo estaba esperando a que mi hermana lo enviara por el grupo. Y bueno, pues yo le envié primero, entonces le gané. Díganos la verdad, usted terminó, le dije, no le voy a decir, pero yo ya me voy a desayunar, hasta luego. Y cierto, usted es de esos, así, no mentiras. Mateo, no queda sino darte, felicitarte, de verdad, te conozco desde que estás muy niño, eso solo indica que yo ya estoy muy viejo, pero te conozco desde que estás muy niño, he visto tu evolución en este campo de la robótica, entonces felicitaciones en todo lo que venga. Ya estás en grado 11 este año, ¿correcto? O sea, te gradúas, sí. Ya te gradúas del colegio, entonces felicitaciones en todo lo que venga para ti. Muchísimas gracias, Mateo, y vamos a continuar con la siguiente categoría, que es en este momento el Bristol Race. Para Bristol Race tenemos tres equipos que son ya veteranos en esta categoría. Primero, con Nova Robot, el equipo Nova Readbot. No sé si María Ángel está por ahí presente. A ver, María Ángel, nos deja saber si estás presente, por favor. María. Hola, María Ángel, qué rico verte. A ver, cuéntanos, María Ángel, ¿cómo te sentiste en la competencia? Me sentí muy alegre. Con muchos positivos de ganar. Yo sé que cuando nosotros quedamos de cuarto puesto, quinto puesto, cualquier puesto, no importa, es para ganar. Y eso es lo que importa, es que nos divertimos. Excelente, María Ángel, esa es la actitud. Y yo sé que eso es algo que en Nova Robot trabajan mucho con los chicos. Entonces, felicitaciones, no queda sino felicitarte. Tú ya eres una supercampeona porque tú ya tenías acreditación para el RoboJam All Stars. Tenías una y ahora tienes otra. Entonces, como tienes dos acreditaciones, si tú quieres puedes estar en dos retos, porque tienes una de febrero y ahora tienes una de este. Tú puedes ir a dos retos o puedes invitar a un amiguito para que participe también en el internacional. Entonces,
Eso ya lo decías tú, mira la cara de María Ángel. Entonces, no hay ningún problema. Las acreditaciones, eso se hacen llegar a tu entrenador, que es Juan Diego, y él tiene esa información. De todas maneras, María Ángel, felicitaciones. Eso es tú, para morderse las uñas, ese reto, porque la diferencia fue una décima de segundo. Fue uno, ellos sacó 1.9 y el ganador empató con el segundo puesto, que fue también 1.9, y el ganador hizo 1.8. O sea, eso fue de morderse las uñas. María Ángel, felicitaciones. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Y continuamos en este momento al segundo lugar, que es la gente de la Fundación Marina Art con el School Earth 2 y el robot Spirit. A ver, por ahí creo que es otra vez Liliana, si no estoy mal. O Andrés. Hola, Eduardo. Ah, bueno, John. Hola, ¿cómo están? muy bien, Eduardo. Bueno, cuénteme, wow. Cuénteme, Andrés, ¿cómo fue esa? Cuénteme, ¿cómo fue? ¿Muy emocionante? Bastante, la verdad, ese segundo puesto fue muy luchado. Y esa diferencia, ¿cómo? Que fue mínima, ¿no? Esa diferencia fue mínima. Sí, fue última y después para la... Cuando se hizo el desempate fue como por 2 segundos, si no estoy mal. 2 segundos fue el desempate, 2 milésimas, perdón, fue el desempate. Entonces sí fue algo como sí, impresionante, pero lo más importante es que los niños estaban muy felices y se divirtieron mucho. Sí, fueron 2 décimas, fue como 2.1 contra 2.3, algo así por el estilo. Entonces, felicitaciones de verdad a toda la gente de la Fundación Marina Hort, que yo sé la función, que los conozco hace mucho, los sigo hace mucho. Tengo grandes amigos que estaban ahí, entonces conozco la labor de la fundación y felicitaciones. Bueno, y yo creo que para el siguiente me quedo contigo más bien, ¿cierto? Vamos a presentarlo, pero déjame lo presento primero, que el primer lugar fue el equipo School Earth 3 con el robot Curiosity. Y creo que seguimos con Andrés, sí, porque era el mismo equipo, entonces... Felicitaciones, ¿no? Ese 1-2, muy bien logrado, felicitaciones. Querían el 1-2-3, pero bueno, con el 1-2 quedan contentos. No, ya con Curiosity fue algo muy charro, porque las dos primeras rondas hicimos 19 segundos, después 33, y ya pues en la última sí logramos pues como hacer el 1.8, que fue algo muy sorprendente, la verdad. Y esas son las cosas que pasan en estas categorías, y que uno no puede predecir. De todas maneras, Andrés, felicitaciones, continúa así y ya prepararse para el Rojam All Stars, torneo de campeones en octubre. Listo, un abrazo, Andrés, muchas gracias. Listo. Entonces, en este momento continuamos con el siguiente reto, que es el reto Bumperbot. Y para el reto Bumperbot, ya vamos acabando las categorías, para el reto Bumperbot tenemos lo siguiente. En tercer lugar, el equipo 20 Etnia en Vera, nuestro amigo Luis Carlos del Colegio San José de Las Vegas. Por ahí, Luchito, ¿cómo estás, Luchito? Mr. Roto, muy bien, muy contento con el evento. Primero que todo, felicitarte por promover la robótica en todo el mundo. Ya no es en Colombia, ya no es en Latinoamérica, es en todo el mundo. Entonces, felicitaciones por promover esas competencias para un nuevo mundo en nuestros jóvenes. Gracias, Mr. Robot. Bueno, no, Lucho. Y bueno, a pesar de todos los problemas, cosas que no vamos a mencionar que pasaron en la categoría, bueno, el robot Etnia lo hizo muy bien, que había quedado con un sabor, como dice el Totono Grisales, el sinsabor amargo, en el torneo pasado, que por poquito no se metió en el podio. Entonces, volver a estar en el podio es muy satisfactorio, me imagino. Estos retos llevan siempre a superar los obstáculos, y pues para los chicos fue un desafío mirar cuál era la mejor manera de resolver el reto, de hacerlo eficiente. Y bueno, se tuvo una primera manga en esta ocasión desfavorable, porque no contábamos con
una solicitud que hicieron los jueces y bueno, ahí se perdió algo de puntos, pero queda la satisfacción de haber podido cumplir una invitación al All Stars, en donde seguro Beat Etnia va a estar dándola toda y luchándola con todo. Perfecto, Lucho, muchísimas gracias. Entonces no queda sino felicitar a BIT del San José de Las Vegas. Participaron con varios equipos en varios eventos, pero aquí lograron podio. Bueno, y bueno, vamos entonces con el segundo lugar, que fue el equipo Nitrobot desde Ibagué. Desde Ibagué, Tolima, Nitrobot, Scorpibot. A ver, está la, mi gente de Ibagué. Buenos días. Muy buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Dale, Juan Pablo, ¿tienes cámara prendida? ¿Puedes prender camarita? Eso, perfecto, Juan Pablo. Dinos cómo viste este evento, ¿cómo te pareció? Me pareció muy chévere, muy emocionante, porque yo ya participé una primera vez, no me fue tan bien, pero aquí que ya me esforcé con mi profe mucho, logramos un puesto bien. Excelente, entonces, Juan Pablo, felicitaciones, hiciste una gran labor, y bueno, ahorita les vamos a decir algo, porque los, todos los puntajes ya se les mandaron a los equipos por correo y también se mandó por el chat a los entrenadores, pero también hay una forma donde pueden ver el ranking, cómo están posicionados a nivel mundial de los eventos de RoboJam. Entonces hay equipos, tenemos equipos que por ahí tienen primer puesto, hay un sistema de puntajes para que lo vean y vean cómo están en relación con los demás equipos del mundo. Bueno, felicitaciones Juan Pablo y muchas gracias, esperamos que lo hagas muy bien en el RoboJam All Stars. Bueno, y seguimos con el primer lugar de esta categoría, que es el robot Robin, Robótica INEM, desde Bucaramanga con Skynet. A ver, por ahí, yo creo que es la cámara de Heidi, si no están, estoy mal, por ahí. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Mr. Robot? No, yo estoy muy bien y, venga, es que estamos hablando de las disputas entre hermanos. En la competencia pasada, su hermano le ganó a usted. Él quedó de primero y usted de tercer lugar. Sí. Y usted de tercer lugar. Y usted dijo, yo no me quedo con estas. Yo quiero ir a ese RoboJam All Stars. A ver, vamos a prepararnos. ¿O cómo fue ese proceso? Sí, preparándome, venciéndome también. Porque yo dije, no me puede ganar tampoco. O sea, como meta personal para mí, también superarlo a él. Porque él ganó de primero y yo quedé de tercera. Y en esta vez sí pude quedar de primera. Excelente, excelente. Bueno, te felicito, de verdad que lo hiciste muy bien, el robot lo hizo de excelente manera, entonces bueno, a prepararte con toda, me imagino que eso va a ser un entrenamiento en familia para tratar de hacer ese 1 y 2 en ese RoboJam All Stars y yo creo que ya vas a decir, vea, ya está el papá, dice que sí excelente, porque yo sé que esas son las metas. Felicitaciones, una familia unida en la robótica. Y lo que más me gusta de esa familia es que tiene el alimento de campeones, el alimento de los robotistas, la pizza. La pizza. Así celebran en esa casa. Entonces, felicitaciones. Y bueno, esperamos verte, de verdad, que les vaya muy bien a ti y a tu hermano en la competencia de RoboJam All Stars. Un abrazo. Muchas gracias. Ahí nos veremos. Claro que sí. Bueno, y seguimos en este momento con la siguiente categoría, que es la categoría de Bipeds, Viper Race. Aquí hubo una pequeña modificación porque no había restricción de que tuviera que ser con Otto. Ya podía ser con cualquier sistema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la competencia? Tuvimos tres Otos y otros dos robots con otro sistema. Los Otos no les fue muy bien. Y con el otro sistema alcanzaron a llegar a la meta. Como solo hubo dos equipos, que pudieron llegar a la meta, los otros tres quedaron pues desiertos. O sea, el tercer lugar quedó desierto. Solo se da primero y segundo lugar. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho eso,
quedamos entonces en este momento. Vamos a mostrar que el segundo lugar se lo lleva Maker School, Maker School 1. A ver si están por ahí, Ángel, Paco, si estás por ahí. Bueno, hola, ¿cómo estás? La cámara que dice Sebastián, hola. Hola. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te pareció la competencia? Muy buena, la verdad. Aquí pude aprender muchas cosas, que no solo tienes que depender de un solo robot, sino puedes ampliar las redes para descubrir otros sistemas. Por ejemplo, el robot que utiliza fue un Cribot diseñado por Ángel Hernández. Entonces tuvimos algunas dificultades porque el robot lo terminó en la madrugada y se tuvo que venir para Sincelejo, pero lo bueno es que pudimos alcanzar el podio. Correcto, y fue algo, ese equipo fue algo que fue a última hora, apenas 48 horas antes me escribe, no, ya lo estamos diseñando, y yo, pero ¿cómo así? La competencia es en 2 días, pero bueno, felicitaciones por ese segundo lugar, muchísimas gracias, y ahora nos vamos con el primer lugar. Gracias a usted. No, a ti, bueno, primer lugar que es un conocido, ya había tenido podio en el primer RoboJam, tuvo un tercer lugar, y en este no se quedó con las ganas y quedó de primero. A ver, Eliud, ¿estás por ahí, Eliud? Hola, muy buenos días, saludo a todos. Hola, Eliud, cuéntanos, Eliud, ¿cómo viste esta competencia? ¿Te gustó volver a ganar? Sí, mucho. Primero que todo, le doy las gracias por darme otra vez la oportunidad de participar. Y la competencia estuvo muy chévere. Así como decía mi amigo, aunque tuvimos algunas dificultades, el otro se terminó en la mañana. Gracias, al menos, de que logramos alcanzar la victoria. Bueno, es el robot Cribot, lo terminaron temprano, participaron con él. Felicitaciones, Eliud, un gran abrazo a tu tutor y entrenador, que es Ángel Hernández, que toda la labor que él hace con Maker School, la Fundación Despertar, es sin ánimo de lucro, es totalmente gratuita para los chicos de esta región. Él está en la región de Sucre, departamento de Sucre, especialmente aquí, él es de Tolú, pero estos chicos son de Sincelejo. Entonces, felicitaciones por haberte atrevido a participar y por ese logro. Muchas gracias. Ok. En este momento, entonces, nos dirigimos al siguiente categoría, que es la categoría Coloring. Ya vamos terminando. La categoría Coloring, que tenía la programación en vivo. Aquí es donde todos quedamos con la boca abierta. Y ahora vamos a explicar por qué vamos así. Entonces, en Coloring, el tercer lugar, con 73 segundos, si no estoy mal, fue Robocar y el robot Cardboard. A ver si estamos por ahí. Ahí está la gente de Robocar. ¿Hay alguien de Robocar por ahí presente? Sí, bueno, hola. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Manuel, cuéntanos. Vea, yo le hago una pregunta. Yo nunca supe, cuando yo vi que se estaba escribiendo gente de Palmira, yo dije, uy, me conocen en Palmira Valle. ¡Qué maravilla! A ver, cuéntanos, ¿cómo supieron ustedes de la competencia? Pues por medio de la institución educativa Cárdenas Centro, que es donde nosotros pertenecemos, ya en algún tiempo habíamos competido en otras partes. Entonces, me parece que allí fue que te conocimos. Ahora, se estuvo investigando por medio de nuestros tutores, la profesora Ximena Paola Quintana y el profesor Gonzalo Torres, entonces fueron los que nos informaron de la competencia. Entonces, decidimos participar con todas las ganas, sin importar que ganáramos o perdiéramos, la idea era participar. Y se dio el lujo de poder quedar en tercer lugar, que queríamos más que poder alcanzar el primero o el segundo, sí,
pero ya con ese tercero nos sentimos contentos. Yo le hago una pregunta, eso estuvo muy reñido porque eso era primero, segundo, tercero, eso variaban, pero le hago una pregunta, a ver, ¿usted también quedó con la boca abierta como quedé yo con esos ganadores? Claro, porque es que, o sea, yo veía que hacían 2 minutos, 3 minutos, algunos hacían 1:38, 1:12, pero que ya que hicieron 1 minuto en la primera ronda y luego lo bajaron a 56 segundos, yo me quedé aterrado. Felicito. Estoy practicando todo el tiempo para hacer 1 minuto, menos de 1 minuto y vienen ahí y hacen 56, no pues que... Hay un amigo mío, el entrenador de Pollux, siempre me decía que cuando él entraba a una competencia, nosotros siempre quedábamos, mi equipo y el de él, los primeros lugares, y él le decía, cuando entraba, le decía a los chicos de él, ese es el equipo a vencer. Y yo le decía a los míos cuando ya entraba, ese es el equipo a vencer. Porque uno siempre se referencia con los mejores. Entonces, para que pongan ahí ese, y ese es el tiempo a vencer, ese es el equipo a vencer, ya saben, para el Robo Jam All Star. Yo creo que todos, Daniel Blanco de UT, que está como, hey, Mr. Roboto, nos lo estás echando a todos encima. Pero no, uno sabe que cuando uno es bueno, uno es referente. Y bueno, como esos referentes, felicitaciones. Los esperamos que hagan muy buena labor en el All Stars, que va a ser en octubre. Ya se les hará llegar la acreditación y los premios. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. También quiero agradecer a todo el equipo que hizo esta competencia posible y a todos los competidores que hayan ganado o no hayan ganado. Tienen mis felicitaciones. Un saludo desde Palmira por parte de la institución educativa y por todos los integrantes del grupo de Robocar. Y nunca se rindan y sigan adelante con esta fabulosa modalidad de lo que es las simuladores y la robótica en sí. Muchísimas gracias entonces, Juan Manuel. Y en este momento entonces vamos a mostrar el segundo lugar, que fue para Bolívar Coding, Axelrod con Owo. Owo Boy, está por ahí Owo Boy. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo va todo? Bien, yo estoy súper feliz que me quedé en podio ayer. Y ahí están mis amigos. Leo, también. Leo, te hago una pregunta. ¿Cuántos años tienes tú? 10. Tienes 10 añitos y quedaste de segundo en esta competencia con gente, con universitarios y todos. ¿Cómo te sientes? Me siento como que... Yo me recuerdo desde cuando yo comencé el primer Robo Jam en coloring desde el iPad, que yo me quedé cuarto por un error que hice. Yo siempre estaba buscando para quedarme en podio en coloring y pues ayer fue el día. Y yo me siento como que superior. Oh, excelente. Superior. Felicitaciones, Leonardo. Déjame decirte que nos agrada mucho porque yo he visto tu camino en Robo Jam. Yo me acuerdo que cuando ese primer torneo tú participaste y no ganaste por un errorcillo, porque hubieras podido quedar en podio fácilmente, también con gente mucho mayor que tú. Entonces ya veíamos desde ese torneo lo bien que estabas. Entonces, felicitaciones y bueno, a prepararse para el Robo Jam All Stars. Un abrazo. Muchas gracias. Te veo en octubre. Claro que sí. Bueno, y ahora, el momento que todos esperaban, el momento así, que yo le hago así, a Uditec Kaizen, que es nuestro amigo, Daniel Blanco, Mr. White. Danielito, ¿estás por ahí? Muy buenos días, sí, señor. A ver, prende cámara, pues. Prende cámara, Daniel, si puedes. Excelente, Daniel. Ya. Hermano, venga, yo le hago una pregunta. Cada vez que usted se inscriba, ¿sería posible enviar una servilleta o una toalla a la casa de los participantes para que se limpien la baba cada vez que usted hace un récord? Pero venga, comentarios, Eduardo. Vea, le hago la pregunta, a ver. ¿Cuál es el consejo? Yo creo que tú ya lo has dicho, pero ¿cuál es el consejo o una estrategia de trabajo? Pues no la estrategia de programación, pero la estrategia de trabajo para poder llegar a esos récords y a esos logros. Principalmente nosotros la estrategia que hacemos es trabajo en equipo, Eduardo.
y pues practicamos, miramos todos los tipos de programación, bloques, con sensores, con for, con repeat, con todo, y pues de ahí, después de eso, miramos nuestros tiempos de programación y vamos mejorando, vamos compitiendo entre nosotros, entre mi compañero Juan Carlos y yo, hasta que llegamos a un tope que decimos, bueno, de este ya es, esta es la que va, esta programación es la que va, esta programación la mostramos de primero, esta de segundo, y en caso de empate mostramos la tercera. Excelente. Y hay una cosa, bueno, no sé si se podrá decir, pues lo voy a decir, tú me comentas en algún momento que muchas de las razones por las que ustedes participan es porque gracias a también a los premios y de los torneos, ustedes están financiando la tesis. O sea, esto va también para la parte educativa, para ustedes poder hacer su tesis de ingeniería, ¿correcto? Correcto, sí, señor. Gracias a estos torneos estamos pagando nuestros sensores y eso para un proyecto de grado, que es nuestra tesis, el cual es un desarrollo e implementación de un sistema de comunicación IoT con tecnología LoRa alimentado por paneles solares para la medición de la energía solar en el páramo de Santurbán. Vea, bueno, de algo, entonces cuando termine el sistema pone patrocinado por RoboJam. Claro que sí, de hecho ya los tenemos a ustedes en agradecimiento, Eduardo. Tenemos a RoboJam, a Dino, a la red de robótica y profesores. Bueno, no, Daniel. Les tenemos el agradecimiento. Hermano, muchísimas Daniel. Gracias, un abrazo y felicitaciones de nuevo. Gracias a usted, Eduardo, por estos torneos. Bueno, y ya para ir terminando las categorías, nos vamos a ir con la categoría Skill Drive. Y en la categoría Skill Drive, que es una nueva categoría, vamos a tener en el tercer lugar a Hispanoamericano M-Bot, el robot hispanoamericano con robot M-Bot hispanoamericano desde Valledupar. Por ahí está la gente de Hispanoamericano. A ver, ¿me confirman? Sí, aquí estamos. De Hispanoamericano, bueno, Iván, felicitaciones, hermano. A ver, ¿cómo se siente con esta, cómo se sintió en la competencia? No, muy, muy emocionado y más en medio de tanto nivel que había en todos los participantes, en el manejo que se le daba con los controles a esos robots. Siempre estaba los puestos cambiando, entonces mucha emoción. Bueno, felicitaciones, no queda sino decirles muchas gracias y también muchas gracias por la paciencia. Esa categoría fue difícil de juzgar porque mucho reclamo, nos teníamos que devolver al video, todo, pero bueno, felicitaciones y ahí los esperamos entonces en el RoboJam All Stars. Un abrazo. Muchas gracias. También recordamos que este equipo fue posible que participara gracias a MareLab. MareLab con John inscribió muchos equipos en esta categoría para darle la oportunidad a todos estos chicos. Y segundo lugar, vamos con Pollux. Pollux, desde Itagüí. Caro, a ver, que yo sé que Carolina está por ahí. Hoy Caro no está en esta categoría. No, está es usted. Bueno, pero venga, le hago una pregunta. O sea, estamos en el mismo equipo, pero el driver fui yo en esa. Ah, bueno, pero yo le hago una pregunta. ¿Cómo es que es el cántico de Pollux que dice que somos de Itagüí? ¿Cómo es que es? ¿La cancioncita? O sea, del montón de arengas que tenemos de Pollux, pues la mayoría no. O sea, eso fue ya hace tiempito que lo presentamos, por ejemplo, fue en Robotex. Ya creo que ni me acuerdo de eso. No, pues yo sí me acuerdo, ellos tenían una que decía y somos de Itagüí o algo así, pero bueno, no, felicitaciones. Bueno, rapidito, ¿cómo te pareció la categoría? La categoría estuvo súper chévere, en verdad. Nosotros miramos el reto cuando lo presentaron, nosotros pues como nos sentamos a leer las reglas, a mirar como qué diseño íbamos a presentar y pues como planeamos en un momento el robot, cuando empezamos a practicar nosotros dijimos qué cosa tan tesa, porque hay que tener bastante habilidad con el robot. Cuando al final, recuerdas que nosotros te pedimos rehomologación del robot, eso fue porque en último momento nosotros le metimos unas piecitas nuevas al robot y por eso creo que fue que nos fue bien en la competencia. Y eso es permitido, ¿cierto? Y cuando no haya empezado, lo que no se permite es empezar con un diseño y cambiarlo en medio de la competencia, pero ustedes lo hicieron antes de empezar y fueron muy honestos
Venga, vamos, hicimos un cambio en el diseño, venga, rehomologamos tamaño. Entonces, por eso fue permitido. Felicitaciones y bueno, nos vemos en octubre en el All Stars. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, perfecto. Por aquí me están trayendo el desayuno y en este momento vamos a continuar con el primer lugar que fue Marelaf Quindío, con Rod Embot, Marelaf Quindío 1, que realmente era el Rayo McQueen. A ver, por ahí tenemos, creo que era Diego el que estaba por ahí conectado. Buenos días. Ah, era Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo te pareció la competencia? Pues fue muy chévere, la pasé bien, tenía muchos nervios y pues pude llegar a ganar gracias a mis papás que me apoyaron, a mi hermano, al colegio y a mis compañeros de equipo. Bueno, felicitaciones, no queda sino darte las felicitaciones y que te vayas preparando desde ya para el torneo internacional de octubre, para que vayas y lo hagas súper, súper bien. Habrán equipos de México, habrán equipos de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, bueno, de muchos países. Entonces, felicitaciones y bueno, por ahí nos vemos entonces en octubre. Un abrazo. Bueno, chao, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya hemos terminado con los chicos en este momento. Bueno, los que se quieran quedar, bienvenidos van a quedarse en el Meet. Y los que no, pues pueden salirse y mirar, terminar de ver la transmisión en el Facebook, porque ya lo que vamos a hablar es de los resultados generales. Entonces, en los resultados generales tenemos la clasificación por equipo. En primer lugar, compartiendo el primer lugar, están los equipos de la Fundación Marina Earth, que eran School Earth 2 y 3. Entonces, eso les dio una medalla de oro y dos de plata, para un total de 3 medallas. Pollux tuvo una medalla de oro, dos de plata, para un total de 3. Lightning Blue Lizards comparte tercer lugar. ¿Por qué el primero al tercero? Bueno, porque es que, como son dos primeros, se considera que esos ubican esas dos plazas. Ya el que sigue es tercer lugar, ¿cierto? Lightning Blue Lizards con Maker Schools con una medalla de oro y una de plata cada uno en el tercer lugar. Quinto lugar para Cortocircuito, que tuvo una de oro y una de bronce. En el sexto lugar está Marelaf con Hispanoamericano y el equipo del Quindío con los dos. Eso también les da una de plata y una de bronce. Bueno, ahí es compartiendo el quinto lugar, están compartiendo el quinto lugar realmente. Ahí qué pena hago la aclaración. El séptimo lugar, Robótica y NEM, Robin, junto con Oditech. Oditech tienen una medalla de oro ambos. Compartiendo el noveno lugar están Nitrobot y Bolívar Corum con una de plata ambos. Starbots quedó en el onceavo lugar con dos medallas de bronce, dos terceros lugares. Y en el doceavo lugar comparten Nova Ruidbot, BTN y el Robocar con una medalla de bronce cada uno. Bueno, por país, muy obviamente, todas las 23, no 24 y no 23 medallas, porque una categoría que no tuvo una medalla de bronce, fueron para Colombia, dado que los otros países invitados pues no pudieron estar en el podio, aunque lo hicieron muy bien, y eso ya se dijo en otros videos. Felicitaciones a la gente de India, de Paraguay, Canadá y Filipinas, aunque yo sé que Canadá, por ejemplo, tuvo problemas técnicos. No hay ningún problema, igual todos participaron y muchas gracias. Ahora, rapidito, compañeros, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Para que tengan en cuenta, todos nuestros torneos de RoboJam lo pueden encontrar en nuestra página web, que es robojam.live. Y aquí podemos ver que viene el que viene en dos semanas, es el torneo de Eslovenia. RoboJam Eslovenia viene en dos semanas, para que por favor estén ahí muy pendientes de este torneo, junio 19 y 20. Luego viene Perú, julio 31, agosto 1, luego Ecuador, 14 y 15 de agosto, la semana siguiente Paraguay, 21 y 22. Luego en septiembre tenemos a Bolivia, España, Argentina, seguiditos en esas tres semanas desde el 11 de septiembre, España el 18 y Argentina el 25. Y va a haber un segundo torneo de RoboJam
México, que va a ser en octubre 2 y 3. Y por último, el 30 y 31 de octubre, celebrando el primer año, porque el primer año de Robo Jam cumplimos año de torneo el 31 de octubre de Halloween. Sí, señores, Robo Jam cumple años en Halloween, que ese fue el día que inauguramos el primer torneo el año pasado. Entonces vamos a tener algo muy especial para que se alisten todos los participantes. Entonces, como ya lo habíamos dicho, Robo Jam All Stars. En este momento ya vamos cerrando transmisión. No queda sino agradecerle a todos los equipos que están presentes, a todos los que nos dieron esos saludos, a todos los que nos escribieron en el chat, que compartieron la señal. No queda sino agradecerles muchísimas gracias por hacer de este evento un evento tan especial. Sin ustedes, de verdad, no fuera posible, porque no tendríamos las maneras, los medios de poder hacer y brindarles estos espacios a ustedes. Un abrazo, muchísimas gracias. No tuve tiempo de leer mucho los comentarios. De todas maneras, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Y terminamos con el saludo de Robo Jam para todos, que es Robo Jam. Que estén bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.